Bueno, desde la Fundación de Turismo se ha firmado un convenio de colaboración en la cual nosotros aportaremos 15.000 euros a este proyecto eh, y evidentemente todo aquello es lo que podamos eh, echar una mano en cuanto a si se tiene que hacer grabaciones o se tiene que hacer cualquier tipo de permisos, autorizaciones en, en la ciudad, evidentemente estaremos a, a disposición de lo que digan los, eh, los productores y, y muy expectantes de ver qué es lo que ocurre con este con este corto ¿Y cuando, cuando proyecto? bueno nosotros estamos eh, convencidísimos de que este tipo de, de proyectos son necesarios que vengan impulsados desde las administraciones antes comentaba que eh, en este en este caso se unen tres mm, conceptos en los cuales nosotros creemos que, que Baleares es líder el concepto de la cultura el concepto de la tecnología y el concepto del turismo. Y creo que los tres mezclados pueden resultar un producto súper atractivo. Eh, para los tres, es decir, para lo que lo que supone de aportación a la cultura, lo que supone de aportación por toda la, la tecnología que va detrás de este corto de animación y lo que supone de, de animación, que no es una manera tradicional de promocionar las islas, pero que en nuestro caso o nosotros lo vemos de esta manera desde la fundación de turismo puede ser una manera muy atractiva de promocionarla y de ver eh, que en la ciudad, en este caso en Palma, que es a lo que yo represento, tenemos muchas más cosas que el sol y playa. Y esto creemos que es el, bueno, de hecho es el, el objetivo fundamental de la Fundación de Turismo, demostrar que hay más cosas además del sol y playa. Pues nosotros colaboramos económicamente aportando 15.000 euros y luego pues facilitando escenarios emblemáticos del municipio que van a aparecer a lo largo de todo este corto. Tenemos en lo que serían eh, los créditos que se ruedan durante el corto eh, escenarios tan fantásticos como nuestra finca pública Galachó, las playas de Magalú y de Portals Bay, Y luego también aparecen en los créditos finales eh, la cruz del desembarco de Rey Jaime I de Santa Ponsa, el mirador fantástico de las Islas Malgrats y nuestro puerto Portals. Entonces es una manera muy interesante de difundir escenarios turísticos de Calvía eh, a nivel internacional. Bueno, la valoramos eh, como una colaboración muy positiva, ya que nuestro equipo de gobierno siempre ha tenido muy claro que la prioridad era el turismo. Entonces, eh, consideramos una manera muy original de eh, unir la cultura con las nuevas tecnologías y de eh, realizar un turismo que es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados. Es una manera de poder llegar internacionalmente a muchísimos sitios y de que se conozca, mediante un corto de animación tan fantástico, pues, todo lo que Calvía puede ofrecer eh, turísticamente. Así que para nosotros esto es algo muy positivo. Bueno, es un cortometraje de animación eh, híbrida, utilizando fondos eh, realizados en acrílicos e, e integrados con técnicas de, de composición. Eh, intentamos contar una historia eh, que, que representa la vida de dos personas, desde que son pequeños hasta que son ancianos, y una de ellas tiene una discapacidad, va en silla de ruedas, e intentamos eh, pues, transmitir el, el mensaje de que las discapacidades, en este caso físicas, no tienen por qué ser barreras para encontrar y ser feliz en la vida ¿no? en principio e intentamos a través de, del, del cortometraje eh, sobre todo a, a, por medio de los escenarios pues eh, servir de ventana de, de lo que representan eh, esos escenarios tan maravillosos que tenemos en nuestra isla sobre todo de los municipios de calvía y palma que son o son los municipios que representan las instituciones que, que colaboran y han firmado el convenio que hoy nos ha traído hasta aquí